termina de esta forma. De mi parte, el mejor de los agradecimientos, mis más sinceros saludos. Por supuesto que esto lo veníamos sabiendo, pero lo quería decir públicamente para que sepan que toda esta gente hoy que está acá está bien, porque hay gente las 24 horas del día, los 365 días del año que se preocupan por su salud. Cambio, de acá en más queremos que participen, que se acerquen, que trabajemos como una familia, los abuelos se emocionen, se sienten felices y nosotros queremos que se sientan en su casa. Toda persona que tenga un proyecto, una idea, algo para compartir, que sepa cantar, que sepa bailar, que quiera venir a pasar una tarde con los abuelos, no tiene más que avisar y venir. Y bueno, renuevo mi agradecimiento a todas las chicas, a todo el personal. Este, saben ustedes, ha sido un año muy difícil para nosotros, un año de muchas pérdidas y de pérdidas importantes. Pero nosotros queríamos, como equipo de trabajo, festejarlo con alegría, porque entre tantas personas que falta alguien muy especial, que es Noelia, a la que queríamos mucho, que ha dejado su recuerdo aquí y que realmente, si estuviera, estaría feliz y estaría haciendo mucho ruido como ella hacía, como era con su personalidad. Por eso uno puede recordar a la gente buena o a la gente que se juega de muchas maneras, con tristeza, con sencillez, con silencio. Nosotros queríamos mostrar y queríamos decirle que Noelia, desde donde está con nosotros, y que ella también fue gestora de este tipo de cosas. Permanentemente estaba diciendo: hagamos fiestas, juntémonos, invitemos a la gente. Entonces así lo vamos a recordar, y pido un aplauso para ella.